¿Quién es? Buenos días. ¿Cómo está usted? Aquí estamos. ¿No me va a hacer pasar? ¿Todavía no me dice quién es usted? Usted sabe perfectamente quién soy. He venido en nombre del grandioso Simón, con una invitación para su esposo. ¿Cómo? Lo que escuchó, señora. ¿Para mi esposo? Sí, señora. No está. Señora, abra la puerta. Mire, yo le voy a decir de su invitación cuando vuelva. Pero ahora no está. No me haga perder el tiempo. Créame, por favor. Le digo que no está. ¡Apártese! ¡Ah! ¡Tú! ¡Tú! ¡Ve conmigo!
¡Ups! Alcanza solo para mí. De los mejorcitos que he probado. Se nota un cuerpo bastante sano, amigo mío. ¿Por qué tan serio? La vida no es tan amarga. Ah, disculpa mis malos modales. Mi nombre es Simón. Deleítame con el tuyo, por favor. Aldo. ¡Pablo! ¡Ja! Igual que tú. Son tocayos. ¡Ja! Toma asiento, por favor. A ver, Pablo, ¿cómo te explico? Podría decir que soy adicto a las manzanas. Soy capaz de matar por una. Dios me libre de no tener que hacerlo yo. No soporto la violencia. Para eso está Pablo. Este Pablo. Pero bueno. A lo que voy es que las necesito. Esta es la última que me queda. Y cada vez son más difíciles de encontrar. ¿Entiendes? ¿Entiendes la situación en la que me encuentro? Perfecto. Porque escuché que tú sabes dónde las puedo conseguir. ¿No es así? Eso pensé. Entiendo que sea una información difícil de compartir. Pero digamos que... Aldo. Tenemos que irnos de este lugar. Aunque encontráramos una semilla, sería imposible hacerla crecer.
Quizá en otra parte del mundo se hay agua. ¿El mundo? ¿Qué mundo? Quizá esta no es la última manzana. Pero jamás lo sabremos si nos quedamos acá. Y quedarse acá igual que morir. Nací aquí, voy a morir aquí. Amo este lugar. Yo también amo esta tierra. Pero con todo lo que hemos hecho se sigue secando. Y nosotros no estamos secando con ella. Secamos nomás. Hey, Pablo. Pablo. Cuéntame entonces, ¿dónde las puedo conseguir? Asumo que entiendes que solo tienes una posible respuesta, ¿verdad? Señor, esa que tiene ahí es la última manzana del mundo. Mira, Pablo, esto no es un juego. Yo te pido una manzana y tú me la das. Sí, señor, lo sé. No te hablas, imbécil. Disculpe, señor. ¿Qué pasa? Te noto distraído. No es nada, señor. Por favor, continúe. ¿Acaso me está dando una orden? No, señor. Hoy habrá castigo. Comprendo, señor. Bien. Entonces, Pablo, ¿en qué quedamos? Tengo que concentrarme y hoy habrá castigo, señor. No te hablo a ti. Le digo al otro Pablo, nuestro invitado. Señor, yo me llamo Aldo. Me da exactamente lo mismo cómo te llamáis. Solo tiene la simple tarea de decirme dónde puedo conseguir manzanas. ¿Es realmente tan difícil? ¿Mm? ¿Y esto? ¿Qué es eso, señor? No sé, estaba en la manzana. Parece algún tipo de piedra. ¿Una piedra, señor? No sé qué más podría ser. A ver, ven acá. Ven acá. Señor Simón. Debe ser algún tipo de veneno. ¿Veneno? Sí, señor. Alguien lo ha intentado envenenar. ¡Ja! Creyeron que sería tan fácil. Aunque la verdad, tuve bastante suerte. ¿No cree usted, amigo mío? ¡Bótelo! ¡No! ¡Bótelo, sí! ¡Por el amor de Dios, señor, no la bote! ¡Contrólate! ¿Por qué? Porque si la bota, podría explotar en el impacto. Es cierto. Permítame, yo me hago cargo. Señor, espere. ¿Qué te pasa, imbécil? Señor Simón. ¿Ah? Señor Simón, mi
¿Qué pasa, enfermo? A ver, ven acá. ¿Eh? Cebolla. Cefalea. Contrólate. Cerumen. Me estáis dejando en vergüenza. Cerilla. ¿Qué? Cerilla. Semilla. ¿Qué? Eso, eso. Semilla. Eso, semilla, señor. ¿Qué significa eso? El agricultor, señor. ¡Tú! Explícale lo que es una semilla. ¡Habla! Explícale lo que es una semilla. ¡Explícale lo que es una semilla! ¡Te vuelo la cabeza! Señor Simón. Eso que tiene en su mano se llama semilla. De ahí salen las manzanas. Eso, eso, señor Simón. Es una semilla. ¿Esto se convertirá en una manzana? ¡Es hermosa! ¡Búsquenla! Si lo que hice es cierto, tengo en mi poder la última manzana del mundo. ¿No es así? ¿No es así, querido invitado? No, señor. Usted tendría el único árbol de manzanas en el mundo. ¿Un árbol? Así es, señor. Un árbol de manzanas. Jamás le faltarían las manzanas en su vida. Jamás me han faltado las manzanas de mi vida. Pero, señor, de los árboles salen las manzanas. Y de las manzanas salen las semillas. Y de las semillas más manzanas. Y más árboles. Y más semillas. Y más manzanas. Tendrá manzanas infinitas para usted solo. Imagínese un frondoso árbol lleno de ricas, frescas y jugosas manzanas. ¡Señor Simón, la semilla no está! No es necesario que la encuentre, señor. El árbol que será aquí mismo una vez que llueva y la semilla reciba su alimento divino. ¿Cuando llueva? Sí, señor. Agua cae del cielo. Pero si eso no ha sucedido hace décadas, ¿cómo voy a hacer que llueva? Fácil, señor. Le mostraré. Thank you.
nos dijo cuántas veces teníamos que hacerlo. Hasta que llueva. Supongo. Les dije que tenían que bailar y cantar una canción para traer la lluvia. Hasta un baile le inventé. ¿Un baile? Sí, un baile. ¿Te creyeron? Sí. ¿Cómo era el baile? Dale. Vamos. Vamos. Vamos juntos mejor. Tierra y cielo, tierra y cielo, hay agüita sincero. Tierra y cielo, tierra y cielo, caen agüitas, sí señor. Tierra y cielo, ya se viene la lluvia. Tierra y cielo, tierra y cielo, tierra y cielo, caen agüitas a borbotón. Hay que hacer el círculo también. Tierra y cielo, caen agüitas, sí señor. Tierra y cielo, cae agüita borbotón. Tierra y cielo, cae agüita, sí señor. Tierra y cielo, ya se viene la aluvión. Tierra y cielo, cae agüita, sí señor. Tierra y cielo, ya se ve. Y mi mamá me cantaba canciones de lluvia. Y mi mamá me contaba cuentos e historias de amor. Tierra y cielo, tierra
cielo cae agüita, sí señor. Tierra y cielo cae agüita, borbotón. Tierra y cielo cae agüita, sí señora. Tierra y cielo ya se viene el aluvión.